Yo cuando entro en el verde no pienso en nada, solo pienso en jugar, en ganar. Y ves la gente gritándote y se me ponen los pelos de punta. Para mí el secreto es disfrutar. Llevas trabajando mucho para intentar llegar a la selección y cuando lo ves que sale tu nombre en una lista, pues la verdad que es increíble esa sensación, no te la voy a describir. Mi sueño ahora mismo sería, evidentemente, seguir cuanto más años pueda en Primera División, disfrutando de lo que hago, ganar un Mundial. Eso creo que es lo más grande que puede conseguir un futbolista y, evidentemente, ganar una Champions. La primera vez que te llaman a la selección, pues no te lo creen. Yo tenía 14 o 15 años, eran mayores que yo. Éramos como una familia, que ni le importaba lo bueno que hiciese, que si no aportabas al equipo como grupo, pues estabas fuera. Y yo creo que eso es lo que hizo que fuésemos campeones de Europa y subcampeón del mundo. Nací en esta casa donde empecé todo y también el club de aquí de mi pueblo, Olivares. Mis padres pues, desde pequeñito me regalaban esa pelota para Reyes o cualquier regalo. Yo también la pedía y yo creo que viene de eso, ¿no? Juan siempre ha sido un niño muy dulce, un niño muy, muy tranquilo, un niño muy bueno. Lo único es que siempre ha tenido un balón en sus manos. La casa nuestra que tenía farolas alrededor, eso siempre, siempre la hemos tenido que cambiar. La única pega que tenía era siempre dando balonazos. Yo con 4 o 5 años me lo llevaba a entrenar. Y se ponía allí a dar pelotazos en la pared allí con algunos compañeros. Y una cosa bonita, yo lo veía tan chico y cómo le pegaba la pelota. Me llamó de muy joven el Betis, a los 6-7 años. Ni me lo pensé, mi familia es bética, siempre hemos sido béticos. Siempre íbamos al campo. Le dije a Jesús, que me ha llamado el Betis, dice Jesús. Y hombre, digo, que me ha llamado el Betis, niño, que dice que le van a hacer una prueba al niño, que pasa a ti. Bueno, pusimos los dos locos de contento porque que te llame el club de donde pertenece es lo máximo. Me llevé 7 años en el Betis. Cuando vino Barcelona, con 14, 15 años fui a la Masía. Fue una etapa muy bonita porque estaba entre juvenil, Barça B, primer equipo también lo tocaba mucho y sobre todo jugar con los mejores y llegar al fútbol profesional, que es tu sueño. Fue difícil el camino hasta llegar a donde estoy, pero bueno, a la vez muy bonito. Siempre cuando era pequeñito pedía un balón, ya con 4 añitos. Siempre tenía un balón en los pies.
Y yo creo que mi padre por eso se decidió apuntarme a fútbol, porque al final, si su hijo le pedía siempre un balón, era por algo. Fue cuando tenía 7 años que ya me fichó mi primer equipo, que ahí ya empecé a ser consciente de que quería jugar al fútbol y quería dedicarme profesionalmente a esto. Sabía de lo difícil que es, que al final pocos llegan, pero bueno, al final con 7 añitos siempre tienes la ilusión de ver a los más grandes en partidos, en la tele y bueno, de querer llegar tú al mismo punto. Nos tocaba diariamente, si no recuerdo mal, bajar 4 días por semana a entrenar y luego pues sábado o domingo, según la fecha, pues el partido del fin de semana. Nosotros teníamos una empresa y tuvimos que tirar mucho de mis padres en aquella época. Lo que nunca me imaginé es que, claro, me iba a llegar el Barça. Siempre ha sido mi club, desde pequeñito. Al final, todos los niños, su sueño es jugar en el Barça. Y me ficharon con 14 años. Pasando los años hasta llegar al Barça B. Tengo muchos momentos importantes, por ejemplo, gané la UEFA Youth League y sobre todo el día de mi debut. Desde pequeñito lo había soñado. Ves a Messi, ves a Piqué, ves a Sergio Roberto y así muchos otros. Y es un sueño para ti jugar con ellos. El balón al costado, buen recorte hacia atrás, la pelota recoge Carlos Pérez. ¡Gol! Este gol es seguramente uno de los goles más importantes, un gol histórico para él, sin duda. Poder jugar ahí, titular, y poder anotar un gol delante de la afición de donde tú siempre has querido jugar, la verdad que es una emoción increíble. Y ese día tuve la suerte de tener a mi familia y mis amigos viéndome, así que es algo que me guardaré para siempre. Un sueño para mí, desde que eres pequeño, es llegar a la selección absoluta. Mi primera convocatoria fue la selección sub-17. Me empezaron a llegar mensajes de mi entrenador, de los directivos del Zaragoza, que enhorabuena, que me habían convocado para un partido amistoso en Qatar. Y bueno, pues la verdad que o sea, fue para mí uno de los mejores días de mi vida y nunca lo voy a olvidar. Cuando tenía 4 o 5 años no pensábamos ni de lejos llegar a ser profesional, estar en el Zaragoza, pero cada vez que iban pasando los años sí que he ido viendo esa meta de poder llegar a ser profesional y he puesto mi 200% cada día para poder llegar a conseguirlo. Este es el de todos los días, ¿eh? Siempre le digo, buen entreno. Vamos, ratón. Muchas gracias, tío. Siempre han sido dos. Un Cristiano Ronaldo, su capacidad física, su mentalidad, el trabajo, el sacrificio, la lucha. Y Sergio Ramos, ya que soy defensa, pues la seguridad que tiene, la confianza. Trabajo para intentar llegar donde ellos han llegado o conseguir incluso más que ellos. Mi consejo es que lo hagas. Sí, que lo aproveches, sí. Que aprovechate esto y además te viene muy bien. Para mí, mi familia lo es todo. El fútbol profesional es muy difícil. Y la verdad que tener una familia que te apoya, que te ayuda, es primordial. El chofer privado que tienes, que claro, es un lujo. El tema del fútbol y pasar de aficionado a fútbol profesional, las horas, ha tenido que dejar un poco de lado claro, los estudios. Normal. Y pues ahora, pues bueno, tienes que empezar a estudiar por donde sea y claro. No, sí, que sí. Tiene. Claro. Es que son muchas horas porque
Nuestros entrenamientos son de 8, acabamos y luego también tienes que comer allí en la ciudad deportiva, o sea, te pegas hasta las 2, llegas a casa a las 2 y media y tampoco te apetece hacer mucho más. Claro, es lo que hay. No, sí, sí. ¿No? La nueva era de fútbol. Y menos mal que tienes un chofer. Sí. Porque si no... Estoy ahora aquí en Alemania, ¿no? Yo creo que ha sido un paso importante para mí y también para, bueno, mi familia. Es difícil, ¿no?, dejar Barcelona y el Barça, el mejor club del mundo, ¿no? Esto lo hago porque yo creo que en el Barça pues no voy a tener suficientes minutos en el primer equipo y yo creo que, bueno, irme a la Bundesliga y al Schalke, que es un equipo histórico y potente en Alemania, me vendrá muy bien para mi futuro. Quiero crecer aquí, quiero llegar a ser un jugador importante para la Roma. Yo pienso que el Barça ya es mi pasado, yo no pienso en el Barça. Para mí no me parece un paso atrás ni mucho menos. Incluso me parece como un paso más grande porque es salir de mi zona de confort. De una semana a otra nos comunican que el Barcelona no nos quiere, nos dan una semana para que nos busquemos equipo. Buscar casa, buscar gente de personal, un poco todo la infraestructura que tenías aquí montada en Barcelona, pues que la tuvimos que montar en Roma. Nadie se esperaba esta noticia, después de haber hecho una buena temporada y estar en el primer equipo de Barcelona, fue un tema bastante doloroso. Estuve 6 meses en el primer equipo del Barça y luego decidí irme aquí. Es un club top donde puedo crecer y puedo demostrar todo mi potencial. Pensé, evidentemente, en el idioma, el clima sobre todo, y un poco el estilo de juego, cómo iría bien a mí, si encajaría en qué equipo. Entonces creo que elegí bien, me siento cómodo aquí, estoy contento con el equipo, con la ciudad. Yo buscaba una casa donde que fuera grande, porque al final tengo un perro que se llama Goku y era jardín para correr. Y me enseñaron esta, que era demasiado. Pero bueno, al final le dije a mi padre, mira, pero prefiero coger esta. Que al final cuando vengáis vosotros, mi hermano, caemos todos de sobra y luego pues cuando estés solo ya es acostumbrarse. Tengo gente también que me ayuda porque, bueno, cocinitas no soy mucho. Sigo una dieta de un nutricionista que tengo, entonces necesito a alguien que me ayude en eso. Yo, pero pues me acabas. ¡Goku, mira! ¡Goku! Gracias.
jugamos viernes, teníamos sábado entreno, pero domingo libre. Domingo libre, sí. Están sentados bien los 22, ¿eh? Dos golitos la semana pasada. Sí, la verdad que muy bien. La verdad que para empezar aquí en Roma no está mal. Vas a tener que cumplir años todos los ya meses. Ya ves, todos los días. Sí. No, la verdad que estoy bien. Es diferente un poquito a Barcelona. Bueno. La ciudad, tal, la gente vive un poco más el fútbol. Aquí. Lo viven más aquí que en Barcelona. Aquí, si la Roma pierde, si gana el. Son fiesta, más locura. Fieles, ¿no? Locura. Pero bueno. Está muy guay, la verdad que guay. No, ahora ya es como, tío. Si lo hago bien aquí, me puedo ir a cualquier equipo, ¿sabes? Que la Roma fiel fichada lo ve todo el mundo. Pero, tío, estaba ya, ya había conseguido el primer equipo del Barça, ¿sabes? Habías debutado, lo habías hecho bien. Había marcado goles, tío. Goles y todo, Betis, tío. Betis, Inter. ¿Y si no hubieras debutado con el primer equipo y te hubieras ido de la Roma, lo hubieras hecho? ¿Vale? Pero ya habías llegado a ese claro, paso de 6 meses ahí con ellos. Con lo que me había costado toda la vida ahí currando, ¿sabes? Bueno, el fútbol es así. Que... Sí, tío. No puedes hacer más. Joder, más, ¿no? La verdad que me lo cogí con ilusión, con ganas, pero sí que es verdad que a las 2 semanas, 3 de estar aquí pasó el coronavirus y me quedé encerrado 3 meses en casa. Estar en una casa solo, sin tu familia que está en Barcelona, es un poco duro. Porque al final cada día es monótono y haces lo mismo, pero bueno, yo aprovechaba para entrenar sobre todo, porque al final luego había competición y tenías que llegar bien. Ahora estoy viviendo aquí con mi madre, ¿no? Que se vino de Sevilla para no vivir esta pandemia solo aquí. En Alemania está un poquito mejor la cosa que en España, la verdad. Ahora estamos entrenando en casa y en principio la semana que viene pues ya entrenamos en el campo, ¿no? Aquí sí que salimos un poco más porque tenemos aquí un parque al lado de casas y por la noche sí que llamamos a la familia, a mi padre, a mis hermanas para así estar comunicados. Por tema del COVID nos pilló el fin de semana justo en el pueblo y ya nos confinaron 2 meses. En nuestro preparador físico del primer equipo ya nos mandaba una serie de tablas para no perder la forma, porque después del confinamiento ya volvíamos otra vez a la liga y nos estábamos jugando el ascender a Primera División. Estamos en una situación un poco difícil, pero bueno, yo creo que vamos a salir de esta pronto y a ver cuándo vuelve, se normaliza todo y vuelve lo que nos gusta, ¿no? Que es el fútbol, y a ver si podemos meter ya aficionados en la Romareda. Yo cuando empecé a jugar en la Romareda, por tema del COVID ya no había público en los estadios, entonces yo tampoco sé lo que es jugar con 30.000 personas o 24.000 personas que normalmente acudían a la Romareda. El día que entré el público a la Romareda, entre mi madre, mi padre y mi hermana, yo creo que estarían los tres muy emocionados, pero mi madre podría incluso llorar. ¡Ay, papá!
la sub-19. Me llamó para ir a unos entrenamientos en Marbella. Estuvimos entrenando con la selección y al día siguiente, justo de llegar nosotros, nos dice que se había cancelado el europeo por tema del COVID. Entonces, pues fue una estancia corta porque estuvimos solo un día, pero bueno, lo disfrutamos al máximo y para mí es un orgullo poder decir que he estado en la selección española. Un regalo por todo el trabajo que llevas atrás, por lo bien que lo estás haciendo en tu club. Es un orgullo. Decidí que no quería estar otro año allí en el Schalke porque yo no me sentía muy, muy cómodo en Alemania y la verdad que quería volver a España. Es muy difícil para un chaval de 18, 19 años salir a la Bundesliga. Un país frío, la gente es distinta. Se reunieron una serie de condiciones que no eran fáciles. Y luego lo que no es fácil es, coges tu niño de 18, 19 años que tenía y lo plantan allí y dices, bueno, pues búscate más o menos las habichuelas. Es complicado. No tuve muchos minutos allí en Alemania. Es otro país, otro clima, otro idioma. Es verdad que al final de temporada sí que jugué muchos partidos seguidos, como 5 o 6. Y la verdad que, bueno, quieras o no, pues eso te da un chute de energía que para la próxima temporada pues afrontas mejor, pero sí que fue una experiencia dura. Volví a Barcelona, me dijeron que, bueno, no tendría sitio en el primer equipo. Yo tampoco quería estar en el Barça B, yo creo que mi etapa allí finalizó. La primera opción que tuve es volver a casa, al Betis, donde siempre quise estar. En mi casa, mi familia, mis amigos. Y bueno, ese sueño pues lo he cumplido. Mis padres y mis hermanas se han sacrificado mucho por mí, ¿no? Desde pequeñito pues íbamos a la ciudad deportiva a lo mejor a las 5 de la tarde y volvíamos a las 11 de la noche. Gran parte de donde estoy ahora es gracias a ellos también. Tú tienes el carnet con Díaz, que es el que tiene papá todavía guardado porque fue el primer carnet que tuviste del Betis, recién nacido. Eso lo tiene papá guardado en su cartera. Lo tengo yo guardado. Siempre. Y bueno, ya cuando ya se cerró todo, que se venía el Betis, y el día de la presentación. Lo máximo. Muy bonito, ese día es muy especial. Qué especial, ¿verdad? Que recuerda de todo. De todo. Los viajes, a llevarlo desde chico. Para nosotros es un orgullo porque aquí se llega a base de mucho sacrificio en general de todo, ¿no? Porque todo el dinero que teníamos era para ir a seguirte a ver los torneos, pero que compensa todo lo que tú estás viviendo y lo que, gracias a Dios, nosotros de alguna forma vivimos porque tú lo vives, ¿no? Lo que no me imagino cómo será el día que vayamos al Betis, ¿no? Que podamos ir al campo a verte jugar allí. Hombre, y así, claro, yo jugando y mirando a cada esquina, y en cada esquina hay un amigo. Qué guay. El día que podamos volver al estadio con todo el mundo en la grada y todo, y que estés allí jugando. Siempre hemos ido a ver el Betis y diga... ¿Y ahora?
es que lo hemos hecho siempre. Entonces ahora sería un sueño. Estaba casi que iba a jugar con el filial, ha dado un giro radical, está asentado ya en el primer equipo, me han dado oportunidades y yo creo que las he aprovechado y ahora llevo ya 20 partidos en segunda división, que es una de las mejores ligas del mundo. Mis objetivos principales es el del club, el Zaragoza yo creo que tiene que estar en primera división y bueno, también otro objetivo que me pongo en mente es la selección, que es un sueño, ¿no? Poder estar en la absoluta y poder disputar un mundial. Va quemando etapas muy rápidas y a veces no te da tiempo mucho a asimilar lo que hay, y dices, pero es posible que esté ahí cuando hace 4 días lo traía de la mano para animar a su equipo. Alex, ¿nos haces una foto? Has pasado de ser un chaval que nadie conoce a ser un tío ya que tiene unos galones que tienen que ser importante en el equipo. La verdad que sí que se nota esa presión. Me ha cambiado bastante, sobre todo los medios de comunicación y luego también porque cuando vas por la calle que se te quedan mirando niños pequeños, firmar autógrafos. Ahí es cuando me di cuenta de que ya estaba siendo importante en Zaragoza y que la gente ya me empezaba a conocer. Tenemos que poner bañeras con Chelo. La primera vez que he jugado de titular ha sido esta y la verdad es que cuando dicen el nombre del 6 y la gente aplaude, la verdad es que es una sensación que es bonita, es bonita. He estado grabando el momento para que lo tenga en su memoria, ha empezado todo el mundo de pie aplaudiendo. La verdad es que ha sido muy emocionante. Yo sé que Alejandro lleva los pelos de punta, estoy convencida porque tenía muchas ganas y bueno, pues siempre cae alguna lagrimilla. Tienes que hacer como hiciste el día del Braga, tus momentos, sí. Aprovecharlos y demostrar que tienes nivel para estar aquí, ¿no? Sí, al final es tema de confianza. Al final es difícil estar entrando no partidos seguidos, sí, te da algún seguido, pero no todo el día partido a fin de semana. Sí, al final demostrar en 20 minutos lo que otros pueden en 90, claro. O en 2 partidos seguidos o en 3. Claro, al final también tengo quien tengo delante. Y evidentemente yo estoy empezando, por así decirlo. Tengo campeones del mundo, tengo. Entonces yo está sé. Pedro, lo... está Pedro, está Dayan que juega en el Arsenal. Claro, yo sé lo difícil que es, pero. Él era una persona que trabajaba mucho y a veces se encontraba que lógicamente luego el fin de semana no iba convocado. Y eso le frustraba bastante, ¿no? Pero él ha seguido con su convicción y él sabía que más tarde o más temprano le llegaría su opción. Y esto era una cosa que le costaba al principio entender, ¿no? Decir, hostia, yo estoy haciendo igual o mejor que otros compañeros y simplemente me están pasando por delante de mi carrera, ¿no? Te puedo decir que más de 5 o 6 veces lo he visto llorar simplemente de la rabia, de la falta de que las cosas no le han salido bien, de la presión que lleva el mismo fútbol en los partidos. Es decir, que las cosas son complicadas en el tema de fútbol. Durante todos estos años que he jugado al fútbol, he tenido malos momentos, buenos. Cuando todos son buenos, todo el mundo está ahí. Todo el mundo te manda mensajes, marcas goles. Y al final, cuando las cosas te van mal o fallas ocasiones, tal, los mismos que están ahí son tu familia. Y vamos, yo creo que sin ellos no lo hubiera conseguido. Con la selección, pues empecé con la sub-16.
Y la verdad que desde la primera vez que me llamaron estaba súper emocionado, era como la selección de tu país. Y la verdad que estaba encantado. Y ya eso fue pasando, sub-17, que ahí tuvimos un europeo y perdimos, por mala suerte. Pero luego sí que tuve sub-18, sub-19, sub-20, hasta la sub-21. Y ya luego me tocó absoluta. Luego ya, cada vez que pasa se van complicando las cosas, pero bueno, de momento he ido a todas y espero algún día poder jugar en la absoluta. Yo no entiendo muy bien el tema de la selección nacional, porque lógicamente Carles ha estado en todas las selecciones, pero a partir de aquí pues, se ha descolgado el tema. No sé exactamente por qué, pero pues así. Pero bueno, Carles está trabajando y haciendo su trabajo y espera pues, en un momento u otro que le llegue otra vez la oportunidad. Bueno, esperemos que sea al final en la absoluta y después de que haga un buen trabajo aquí en la Roma tenga su oportunidad en la selección nacional. Sí, 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 que lo he puesto mano libre. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, enhorabuena, cielo. Alejandro. Sí. ¿Qué tal? Pero, ¿qué pasa? Escucha que estás convocado para la sub-21, que acaba hace 4 minutos que acaba de convocar Luis de la Fuente para disputar la fase eliminatoria del europeo 20. ¡Vamos! ¡Hostia, chaval! ¡Pa flipar! ¡Vamos! ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde sale? Española de fútbol. ¡Toma! Tenemos a Mato nuevo con la selección. Es que ha pasado ya estaba en la sub-19, directamente en la sub-21. España cae en la prórroga contra Brasil por 2-1 y se queda a las puertas de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. La plata de la selección española de fútbol suma ya 17 medallas olímpicas para España. Como futbolista y deportista, unos Juegos Olímpicos es una experiencia única. Estábamos en una final, solo podría ganar uno. Fue duro, ¿no?, porque nos metieron en los últimos minutos. Así es el fútbol, ¿no? Eso te hace aprender y bueno, me lo llevo para toda la vida. Tu pueblo lo caminará el 7 de agosto de 2021, fecha en la cual conseguiste por delante la medalla de plata. Llevaba un mes y pico fuera de casa, ¿no? Y recibir así a tu familia, amigos y gente que a lo mejor no has tenido trato y que te reciba así, pues es un honor. ¡Llegó! ¡Vamos! Me encontré a cientos de personas en la puerta de mi casa recibiéndome, con pancartas, algunos llevaban también mi camiseta y bengalas, y es tu pueblo y que te quieran así, pues es un orgullo. Yo cuando llegué a casa, que cogimos el coche y todos los niños allí, todas las bengalas encendiendo. Y yo empecé a llorar. Imaginaros lo que es que tu hijo gane una medalla en unas Olimpiadas. Es algo que, bueno, es que no se puede explicar. Hemos vivido un año estupendo, lo máximo que puede vivir una familia, digamos, entre comillas, futbolera, que hemos sido desde pequeñito, lo hemos seguido a él. Y que te sea lo máximo ya medallista olímpico, pues lo es todo. Y después con tu equipo de siempre, donde te has criado, que hayas vuelto y estés jugando en el primer equipo y vayas a Europa, que era lo que él quería siempre, y lo está consiguiendo, pues estamos súper contentos y orgullosos de él.
para llegar a la élite pues se necesita mucho sacrificio, mucho esfuerzo y trabajo, pero sobre todo también pues esa parte sentimental, ¿no? De dejar a la familia, a los amigos y todo, toda tu vida que era pues vivir otra nueva, ¿no? Tanto en Barcelona como en Alemania, yo creo que fueron los puntos más importantes, ¿no? Gracias a Dios he llegado, me ha ido bien y bueno, como siempre se dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Todo jugador quiere ir, ¿no?, a un mundial y con su selección. Soy joven, hay grandísimos jugadores y hay que ser el mejor para ir a la absoluta. Queda un añito y bueno, yo voy a trabajar este añito para ser lo máximo y poder ir al Mundial de Qatar. Venía de jugar 3 partidos, tuve como un pequeño resentimiento en el isquio. Siempre al final, al ser un jugador explosivo, rápido, siempre tienes problemas en los isquios. Tengo un dolor ahí, pero que bueno, ya se está recuperando y en principio para el partido este sábado estaré presente. Empecé muy fuerte al principio, luego bueno, por decisiones del míster o por lesiones, pues bueno, siempre pierdes un poco de protagonismo. Son tiempos que todos los futbolistas los hemos pasado. Es algo en nuestra rutina, se tiene que aceptar y seguir luchando contra esto y ya está. Él me ha dicho que cómo veía, en plan, si tuviera que jugar un partido ahora, en qué nivel estaría yo, ¿sabes? En plan, como para verme jugar, y le he dicho un 6. Porque yo no estoy aún para cambios ni cambios de ritmo fuerte, ¿sabes? Como sabe, de normal. Cambios de ritmo puedo hacer, no me duele, es normal, pero no yendo a más de 31 como voy normalmente, ¿sabes? Yo creo, y si todo va bien, que el viernes puedes estar al 80-90%. Esperemos. Espero. Ellos me han dicho que su idea... Trabajando todo el miércoles, todo el jueves. Ellos me han dicho que su idea es miércoles, jueves con el equipo. Sí. Yo creo que puedes entrar con el equipo. Y a ver qué tal el míster hoy, cuando he visto el vestuario, me ha dicho, ¿qué? Falsado estás, ¿no? Espero. Le digo, pues no sé. Perché non giochi? Sto male, il professore sta cioè. Vabbè, quando torni devi fare gol. Sei più forte di tutti tecnicamente. Vai.
cuando salgo al campo lo que más siento es felicidad. Me encanta ver el ambiente, ayudar y hacerlo bien y poner contento a otras personas porque su equipo ha ganado. Aquí la gente lo vive de una manera espectacular, como animan, te sientes arropado todo el partido, aunque vayan mal las cosas. Cuando lo ves desde arriba, piensas, ojalá pudiera estar ahí. Pero bueno, sabes que al final te vas a recuperar y vas a volver a poder hacer lo que más te guste y disfrutarlo con la gente, que es lo importante. Carles Perez ha iniziato bene quest'anno, poi nelle ultime partite non sta giocando titolare, però era partito bene, diciamo l'hanno un po' limitato gli infortuni. E nel suo ruolo c'è tanta competizione perché c'è Zaniolo, c'è Mkhitaryan, c'è Shaarawy, quindi sicuramente deve lottarsi il posto. Gioca poco quest'anno, l'anno scorso un po' meglio, però va sempre bene. Non ha molto spazio quest'anno con Mourinho, però gioca bene Carles Perez, ci prova, ci mette sempre impegno. Buon giocatore, deve trovare continuità perché non sta più giocando, mo si è fatto male. Piano piano Carles Perez è un ottimo giocatore, può darci una grande mano. Io entreno per migliorare cada día. Mi idea è ir subiendo, haciendo pasitos, llegando alla selezione. Bueno, este es un tema un poco peculiar. Siempre he estado desde la sub-16 en todas, pero bueno, ahora al final hay muchos jugadores buenos. Es difícil, estamos hablando de los mejores jugadores de toda España. Hay 1000 jugadores por elegir. Entonces, bueno, yo tengo la ilusión de algún día poder ir a la absoluta. El trabajo está ahí y al final es ir demostrando cada vez que pueda y seguro que algún día u otro me van a llamar. Sabía que en el tren iba con algún jugador y son muy buenos chavales. Tienen una mentalidad que les hace estar ahí, en el Barça, en Madrid, Villarreal, Valencia, porque aparte de tener unas condiciones, también la cabeza es muy importante y yo creo que eso es lo que diferencia a un futbolista. Si alguna vez lo llega a ver en una absoluta, yo pienso que lloraría de alegría, porque es que la selección absoluta es dificilísimo. Pero bueno, yo me lo imagino perfectamente jugando en un mundial. Es un niño de 22 años, tiene mucha carrera por delante, tiene cuerpo, tiene potencia, tiene temple, tiene tranquilidad, tiene muchas cosas para llegar a la absoluta y para ir a un mundial. Hay muchas cosas y tienes que tener mucha suerte. En este mundillo la suerte tiene que ir acompañándote siempre. Hemos subido esta fama. ¡Vamos!
Fútbol nunca se sabe. Lo que a mí me ha servido es disfrutar cada momento, ¿no? Yo cuando estaba en la cantera del Betis, pues ibas al entrenamiento feliz y alegre, ¿no? Por cada día, sin importar el futuro. Y yo creo que eso es la clave y lo que te hace seguir motivado para seguir adelante.